Los ambulantes que ocupan la cuadra 18, 19 y 20 de la avenida España ya no podrán comercializar sus productos, puesto que los agentes de comercio informal de la Comuna Provincial y la Policía Nacional realizaron un operativo para evitar que invadan la vía pública. Dentro del plan Ley, Orden y Seguridad de la Municipalidad Provincial de Trujillo, el día de hoy estamos dando inicio también al programa de recuperación de espacios públicos de esta avenida tan congestionada y tan complicada hace muchos años, que es la Avenida España, cuadra 19, 20, 21, que incluye la parte posterior que es el Parque González Prada. El objetivo es que estos comerciantes puedan formalizarse y ocupar espacios en centros comerciales de la ciudad y así evitar mayor congestión en las calles. Sí, como le mencioné, es una zona bastante crítica, no de ahora, de hace muchos años atrás, donde un total aproximado, ¿no?, estimado de 450, 600 comerciantes informales venían realizando actividades de forma informal. Sin embargo, cabe precisar que gran parte de este número que acabo de mencionar de comerciantes informales tiene sus locales o establecimientos alquilados y o propios dentro de cada uno de los centros comerciales cercanos. No, de esta forma no contribuyen al comercio, aún así teniendo locales propios, pues están incrementando el comercio informal por la mala costumbre, la mala práctica de ejercer algo de forma irregular. Las autoridades manifestaron que los agentes no saldrán de los puntos hasta erradicar el comercio ambulatorio. Nosotros poniendo a cabo o poniendo en marcha este plan de recuperación de espacios públicos que va a contar con una vigilancia permanente durante las próximas semanas, pero también el área de la Subgerencia de Desarrollo Empresarial, que viene trabajando y coordinando estas acciones, va a coordinar la reubicación de los comerciantes que deseen ir de manera gratuita por espacio de 6 meses a los diferentes centros comerciales como las galerías de Plaza de Toros, Plaza Mall.